La primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada de los Hechos de los Apóstoles, el libro que nos cuenta los primeros pasos de la vida de la Iglesia, hace una fotografía de la vida de la Iglesia naciente, subrayando algunos de sus rasgos constitutivos, fundamentales. La Iglesia de nuestro Señor, la comunidad de los que Él ha llamado el nuevo pueblo de Dios, tiene un ADN muy concreto que la identifica. Es una Iglesia que persevera, constante, en la doctrina de los apóstoles, en la escucha de la palabra de Dios. Es, pues, en primer lugar, una Iglesia que escucha, oyente, que recibe, no inventa o crea, recibe el don de la fe.